Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde tercera. ¿Dónde mirás, flaco? Menos mal que no estás manejando. Menos mal que no estás en el auto. ¿Dónde mirás, el flaco? Acá. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde, tercera temporada. Estamos en vivo para toda la provincia de Tierra del Fuego a través de la Televisión Pública Fueguina. Recién terminaron ahí los chicos de Reconectados en Río Grande. Linda semana, semana corta. Para nosotros que recién estamos empezando, pero para algunos que ya laburaron ayer y hoy otros que empiezan. Acá estamos juntos para compartir una linda tarde. Momento para romper la tarde, distenderse, aflojar todo lo que estás haciendo, todo lo que tenés en el día de hoy. Y para descansar te voy a estar comentando cosas y además tengo invitados durante todo el día de hoy. ¿Cómo está mi barra brava, hincha? Contento, Rosario finalista. Rosario Central finalista, aguante el canalla, me encanta. O sea, nada, uno solo, acá, uno solo, está contento el pollo. Lo tenemos, ya está acá, está el uno acá dando vueltas y no es precisamente el que ustedes saben. ¿Se puede girar un poquito, mostrarlo? No, no se puede. ¿Sí se puede? No, no se puede. No, no importa, no pasa nada. Ya se viene con... Chicos, me estoy acomodando, mirá. Qué desprolijo, qué desordenado que soy. ¿Qué onda? ¿Cómo son ustedes ahí? Medio desordenados, ¿no? Estamos en vivo, www.tvpublicafeina.com.ar, nuestra página web para toda la provincia a través de la Televisión Pública Feina y TDA, la señal 27.1. Gracias a Insomnio que me viste, gracias Insomnio que nos acompaña, me va a acompañar durante todo el verano. Ya voy a traer todo lo de verano para este fin de semana y además también gracias a... Soldasur, ferretería industrial y materiales para la construcción. Pasa por nuestras sucursales de Ushuaia y Río Grande. Perfecto, gracias Soldasur, como siempre, gracias de verdad a todos. ¿Qué onda el fin de semana largo, chicos? ¿Cómo lo pasaron? Tranqui, tranca, me dicen por acá. No se puede publicar, ¿no? Se puede poner... Voy a mostrar para después. Para después... Ahí la productora va a subir la foto de testigo del... Perdón, que lo diga así de esta manera. Del bruto asado que hice. Me salió así más o menos. Y te dijeron bien, soy muy bueno panquequeando. Soy muy bueno panquequeando. Para todo, muy bueno panquequeando. Vamos a subir, hablando de redes, ya, esta tarde, tercera temporada, vía Facebook. ¿Por qué te hablo de redes? Tenés que entrar ahí. Ya publicamos algo, la consigna del día de hoy, la pregunta ya va a estar relacionada con la nota que te voy a estar presentando ahora. Y vamos a subir la foto, suba ahí, nuestra productora va a subir la foto de lo que hice el fin de semana. Es más, no sé si vamos a hacer un sorteo, invitamos a un oyente, a un televidente a comer. Ahí está, Una docena de panqueques. Tenemos de todo para hoy, mundo cómics y literatura, cine nerd, todo eso. Y también la noticia del día, la noticia de la tarde, que es esta, señores, bienvenidos. ¿De qué se trata esto? Tenemos que hablar de tortura, tenemos que hablar de lo que es esta cuestión. Por ejemplo, lo que le ha sucedido a estas personas. Presos mexicanos denunciaron que fueron torturados con canciones de Maluma y Bad Bunny, lo que estás escuchando ahora. Un ex fiscal acusado de un delito de desaparición forzada. Ahí lo ves. Maluma, que hace muy poquito estuvo en la Argentina, y Bad Bunny. Presentó una demanda al aducir castigos con música reggaetón a todo volumen. Un preso mexicano denunció al gobernador de la región y a los fiscales por ser torturado durante varios días con temas de Maluma y Bad Bunny. No es que le ponían música y listo, ya está. No, ¿cómo es el tema? A todo volumen, un pendrive con una lista lupeada en la cual pasaban los temas de Maluma, pasaban los temas de Bad Bunny y se repetían hasta el infinito, hasta el cansancio. ¿Cuál es la estrategia de esto? Era que este ex funcionario, este ex fiscal, que está preso actualmente, denunciara contra otros exfuncionarios y políticos sobre un caso de corrupción que hay en México. Bueno, no nos interesa. Pero el caso, lo que nos interesa es conocer esto. Él denunció que lo torturaron. Pusieron Maluma, pusieron Bad Bunny toda la noche, no pegué un ojo. Hace 7 días que no pegué un ojo. Y me sé de memoria las letras de Bad Bunny. Ahí está. Vengan hacia mí, chicos. Acá estamos en esta tarde, tercera temporada. ¿Con qué música te torturarían? ¿Con qué música te sentís torturado? Decís, no puede ser. Con
Lo pueden comentar ahí en la publicación de esta tarde, tercera temporada. Ahí abajo pueden escribir y responden. Y responden la pregunta, ¿con qué música te torturarían a vos? Que decís, no puede ser, no me pongas este tema porque me caliento mal, me enojo mal, me saco. Y te sentís, bueno, no te queda otra. Dicen por acá Arjona, por ejemplo. Mirá si te pega un viaje de laburo, tenés que viajar con alguien que le gusta Arjona y te pone ahí una playlist con todos los discos de Arjona, los últimos 3 discos de Arjona. ¿Te imaginás? No me contestes vos. Vos sí me podés contestar vía Facebook. Esta tarde, tercera temporada, responde la consigna. Ahí está, escucha. Imagínate todo un día con Arjona puesto. Versión unplugged. Arjona versión acústica, sí. Quiero ver después cómo está, ¿no? Ahí está. Hay música que te transporta a otros lugares. En un café pusieron Arjona y me fui a otro café. Me transporta. Están haciéndole bullying, ¿eh? Quiero ver las primeras publicaciones esta tarde, tercera temporada, y las leemos al aire. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida porque me va a acompañar y yo le quiero preguntar. A ver, señores, señores, Fede Marcel con nosotros en esta tarde. El rock de los libros, el pogo de la literatura. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, Arjona. ¿Arjona? Arjona. Qué raro, porque si yo te pregunto a vos, vos que sos un tipo de café literal, es un tipo de dar disertaciones, charlar mucho, tenés mucho contacto con la gente, la literatura, la poesía de Arjona es Paulo Coelho. ¿Es como qué? Es como Paulo Coelho. Es como Paulo Coelho. Que sería una especie... Ah, está matándolo. Y sí, claro. Pero sí, claro. Digamos, tiene tanta profundidad una letra de Arjona como una... Pileta pero pincho. Escucha. Pero escuchá esa letra, el tipo sufre. La mina lo dejó y sufre. Pero sufre porque se escucha cantar. Por eso sufre. Se escucha cantar. Claro. Escucha, pero me escuché la metáfora que hace él. Mirá, a esa cámara decíselo. Arjona pesta. ¡No! ¡No! No, muy duro. Escuchá. Sufrido en el amor. Pero me pones en esta situación, me pones frente a la cámara, pones Arjona, me siento como el preso mexicano. Torturado. O sea, soy capaz de denunciar a mi madre, a mi hermana. Torturado. ¿Quién me a mi abuela? ¿Quién me mandó acá? ¿Con qué música te sentirías torturado? Esa es la consigna del día de hoy, que la gente nos diga, porque es tal cual, ¿eh? Es así, decís un bueno, tema. El trap, el reggaetón también te pone. Reggaetón. El reggaetón es una te cosa. Pone mal. Te pone muy mal el reggaetón. No. Nada. Te ponen delator el reggaetón. Con tal de que lo saquen, haces cualquier cosa. Ozuna, Bad Bunny, esto es Te Boté, versión remix. No son todos los mismos. Pero yo tengo la idea de que es un solo tipo que produce como un montón y que en realidad después es. Hay varios que sí, hay varios músicos. Es un solo que tema, sí. Es un solo, bueno, es un solo artista. Músicos de reggaetón que. Bueno, Daddy Yankee. Cali, el Dante, todos esos son tipos que producen música reggaetonera. ¿Estás seguro de que no es uno solo? Es uno solo que les manda los mensajes a todos. Hagan. Mirá, no. Atención, señor. ¿Puedo hacerlo pasar? ¿Puedo hacerlo pasar? Y por favor, que pase. Lo tenemos acá al hermano. Por favor. Al hermano de Fede Marcel. Sonó Arjona y vino. No, pero es en realidad. Mirá lo que es eso. Es como la versión. Es como la versión de Bad Bunny Fueguina. Pará. ¿Es un Bad Bunny Fueguino? Mirá, sí. Mirá el hermano. No sé cómo perrea. En las noches fueguinas perrea como loco. Como loco en la noche fueguina. Mirá lo, sí, que, sí, sí. Mirá lo que es el tipo. El tipo es influencer. Para mí es influencer de moda, de imagen, de personalidad. Mirá, Bad Bunny lo copia. Qué fenómeno. La música que te tortura. Estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que pasó? La historia que le pasó a una persona, a un mexicano que está en Canadá y le pasó esto entonces. La música le pusieron Bad Bunny y Maluma al fondo. Vos tenés que responder esta pregunta, la consigna del de hoy. ¿Con qué música te sentís torturado?
Está bueno, el reggaetón es una música de manifestación, el trap también. ¿Viste cuando te clavan esa te dicen es de manifestación popular? Es de manifestación. Mentira. Es para hacer es, guita. Pero no, pero además hay una empresa millonaria detrás, digamos, no hay. Obvio. No, tremendo eso. Otras discutimos, esa no. Esa otra es vez discutimos. Netamente capitalista. Estamos con el gran Fede Marcel. ¿Qué onda, Fede, de las repercusiones de tu del mundo cómics de acá? Bien, 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 bien. La gente se comunica, la gente. Pide, felicita, así que pide. Nada. Ah, pide, manguea sí, cosas. Sí, sí. ¿Qué pide la gente? ¿Está pidiendo y nada, sí, 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 de diferentes autores por ahí. Y demás, así que nada, vamos agendando y después vamos a ir charlándolos. Hay que laburarlos, hay que trabajar todo eso después. La semana pasada, ahí medio como que lo agarramos así, no improvisado, porque ya se sabía del tema, ya estaba en todos los medios de comunicación, pero sí, Fede, desglosaste un poquito lo que fue Stan Lee y el mundo Stan Lee, cosa que hoy lo vamos a ver bien. Ahora un poco de eso y vamos a materializar también, ¿no? Todo lo que vimos a través de imágenes y a través un poco de lo que veíamos en todas las redes sociales y del mundo, porque trajiste cosas. Traje algunas cositas. Después lo vamos a mostrar. Oh, dale. Mirá, ahí ya estamos viendo el increíble mirá. Hulk. ¿Dónde cuestiones? Claro que sí. Este es muy lindo. Ahora lo vamos a preparar este bien para el próximo bloque. La gente que está ahí sumándose al programa, la gente que está enganchándose en esta tarde, tercera temporada, Televisión Pública Fueguina. Mandamos un saludo grande a escritores, autores en Río Grande también. Queremos estar con ellos, queremos tener contacto con ellos. La gente de Río Grande, increíblemente talentosa. Sí. Muchísimo poeta, muchísimo escritor, muchísimo artista en general. Es verdaderamente una cuna de artistas muy, pero muy presentes. Bueno, hace muy poquito se hizo la Feria del Libro. Y en cada feria siempre hay expositores que por ahí son ajenos al mundo, digamos, no son de Tierra del Fuego, sino que vienen, los invitan y van y conocen por primera vez la feria. Y mucha gente conoció por primera vez autores de acá, autores locales que no sabían, también gente de acá, cuando vas a ver y ves gente que esto escriben acá, esto uh-huh. hacen acá. Esto también es parte de la editora cultural, la editora también trabaja un poco con los autores, con los escritores. Hay mucha gente que lamentablemente desconoce. El trabajo, sí, 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 es algo... bueno, estamos intentando no visibilizar también el trabajo que venimos haciendo en la editora y el trabajo previo que también claro. Ha sido un montón. Son cerca de 96 libros publicados en la fecha. 96 libros. Hay 8 ya en proceso de diagramación y de impresión, así que vamos a estar recibiendo 8 obras dentro de poquito. Y gran parte de ellos forma parte del colectivo artístico de Río Grande. Perfecto, excelente. Eso que vamos a ir trabajando en el transcurso de este verano también, vamos a ir mostrando, vamos a estar charlando con escritores de Río Grande, con escritores de acá, queremos que los traiga Fede, vos también. Bueno, te va a hacer un tiempito de vacaciones, tiempito, pero... coordinamos. Pero después volvés, sí, gente, sí, vamos a estar en contacto. Es gente que viene, gente que está. Vamos a hablar en lo que se viene, el próximo bloque Mundo Comics. Nosotros, Fede te lo prometió, tributo y homenaje a Stan Lee y vamos a hablar específicamente de dos dibujantes. ¿Se dice así? ¿Dibujantes? ¿Caricaturistas? Sí. ¿Se dice así? Sí, sí, sí. Está bien. Dibujante está bien. Dibujante está bien. Dibujante está permitido. Está permitido. Mira, mostralo ahí un poquito, Fede. Esto es de colección, o sea, esto no es fácil de conseguir, ¿no? Este puntualmente no. Este puntualmente no. Este es una compilación de los primeros 50 números del Capitán América, pero escrito bajo el tándem de Stan Lee y Jack Kirby. Kirby. Vamos a hablar de Jack Kirby, vamos a hablar de Ross también. Vamos a hacer la primera pausa de esta tarde. Nos acomodamos, relájense porque hay que disfrutar este bloque que se viene, hay que prestar mucha atención y aprendemos. Yo aprendo, lo escucho a la bestia de Fede Marcel y aprendo. Primer corte esta tarde, ya venimos, contesten la consigna. Quiero leerlos, estamos con ustedes hasta las 6 de la tarde.